Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo una guía sobre los chips. Aparte tendréis un par de vídeos más, seguramente sobre el equipamiento y otro sobre las misiones de emergencia. Misiones que únicamente podemos hacer dos veces al día y que son realmente interesantes. Pero quiero traeros también, pues bueno, este tipo de vídeos, básicamente ir indagando poquito a poquito en algunos de los aspectos del entrenamiento o en sí del juego que ya os expliqué en el vídeo de cómo entrenar a los personajes, pero que no pude indagar en exceso. En particular, hoy vamos a hablar del equipamiento, que sería el equipamiento del Gear, que es básicamente, pues bueno, la opción está de por aquí, que insisto, la tendréis en otro vídeo aparte. Y también vamos a hablar de los chips, que cuando os hablé del vídeo de entrenamiento, pues básicamente no pude hablar de los chips porque aún no los tenía desbloqueados. Así que sin más, si os está gustando muchísimo el contenido, de verdad, muchas, muchas gracias por el apoyo. Dadle un pedazo de like que no cuesta nada y suscribiros al canal porque va a haber muchísimo más contenido. Aparte, seguramente cuando estéis viendo este vídeo esté en directo, no dudes en pasarte, lo tenéis abajo en la descripción. Estaré jugando PvP, quiero practicar y de hecho posiblemente juegue PvP contra vosotros. Así de paso practico y jugamos un ratito juntos. Así que sin más, os aconsejo que os paséis y hoy vengo a hablar, insisto, de los chips. Ítems que nos van a servir para boostear a nuestros personajes. Hay tres chips distintos, como estáis viendo por aquí, dependiendo de su forma. Tenemos el chip que sería el triangular, que estamos viendo por aquí. El chip en forma de pantallita, es que no sé cómo llamarlo realmente, no sabría cómo llamarlos. No sé si tienen algún tipo de nombre, son el core, la expansion y la memory. Pues mira, sí, es más sencillito así. Y básicamente cada uno de los chips nos va a dar unas estadísticas u otras. Como estáis viendo por aquí, tenemos el chip de Kamui, que en este caso tendríamos otro chip de Kamui por aquí. Y si no recuerdo mal, debería tener otro. Vale, pues no, parece que no tengo el chip de Kamui por aquí. Pero básicamente los chips, como estaréis viendo por aquí, si me voy al chip de Kamui, veréis, este no tiene set. Ah, vale, porque es de una estrella, os pido perdón. Los chips a partir de 3 estrellas tienen sets. ¿Qué quiere decir que tengan sets? Pues que si equipamos 3 chips del mismo personaje, vamos a poder conseguir una pasiva extra. Como estáis viendo por aquí, si aplico 3 chips de Snipe, en este caso tendríamos el set de 3 y haremos que el ataque, que el daño aumente en más 50 cuando after the suit is activated. No sé qué es el suit, no tengo ni idea sinceramente, pero básicamente aumentaríamos el ataque en 50. Esto lo vamos a ver mucho más potenciado en otro tipo de chips, en otro tipo de obviamente rarezas más altas y sobre todo en los chips exclusivos de los que os hablaré en muy poquito. Pero antes, quiero simplemente explicaros dónde se farmean los chips, que es nada más y nada menos que aquí en el modo de solo y en las Night Ops. La verdad es que me estoy molestando bastante porque me estoy quedando sin estamina y me molesta porque luego en el directo no tengo estamina para jugar. Pero como quiero traeros contenido, pues básicamente me veo obligado a ello. Así que sin más, os voy a explicar dónde se farmean, que es básicamente aquí. Y como estaréis viendo, tendríamos las dos primeras, donde tendríamos opción de chips de una estrella y de dos estrellas. La siguiente, que el drop raro sería el de tres estrellas, que es el que nos empieza a interesar medianamente. Y también esta, que es donde nos lo vamos a hacer nosotros, donde ya tenemos probabilidad de que tengamos un chip épico, un chip de 4 estrellas, y nos garantizan al menos que nos dropeen un chip de 3 estrellas, cosa que se agradece bastante. Aparte de eso, pues bueno, conforme vayamos avanzando tendremos dificultades más altas, pero como veréis, pues bueno, es algo que escapa totalmente a mi opción, ¿no? Pues básicamente me piden 21.000 de CC y es algo que, bueno, a mí ahora mismo no puedo. Mi personaje más fuerte tiene casi 11.000, así que voy bastante jodidillo. Sin embargo, como estaréis viendo por aquí, ya me lo he pasado 3 veces y en este caso me piden 17.000. Tengo 11.000, me lo puedo pasar sin ningún tipo de problema. El único problema que me puedo llegar a encontrar en su momento es no llegar a tener daño suficiente en la primera fase si lo juego mal. Si lo juego bien, se puede hacer sin ningún problema. Pero el problema, como os mencionaba, es que en esta primera batalla vamos a tener únicamente, si no recuerdo mal, un minuto para acabar con el rival. Y eso es bastante, bastante preocupante. Porque un minuto, ya os digo yo, que con esta falta de daño que tengo yo ahora mismo, pues obviamente se me puede complicar llegado el momento, ¿no? Así que sin más, vamos a ver si podemos acabar con él. Importante, cosa que os recomiendo, porque este enemigo es bastante tanky. Cosa que os recomiendo, que aparte cuando tiene el escudo es obviamente también algo que deberíais saber todos, ¿no? Que le quitéis el escudo lo antes posible, obviamente, ¿no? Y que tiréis las habilidades que son capaces de levantarlo al aire cuando le hayáis quitado el escudo. Que es obviamente, pues bueno, algo que os va a beneficiar muchísimo más. Porque, como estáis viendo ahora, pues básicamente si estáis pegando con Deku, si lo levantáis, si tiramos la doble Q y nosotros nos vamos al aire y no nos llevamos al personaje con nosotros, pues básicamente no vamos a poder continuar con el combo en el aire y básicamente estaríamos perdiendo daño. Vamos a tirarnos el One for All. Lo óptimo es que he llegado a este punto, le hayamos quitado suficiente vida como para
como para que tenga tres barritas. Y es que, como estáis viendo por aquí, me quedan ya solo 5 segundos de la stage. Sin embargo, tenemos más tiempo que ese, porque cuando se acaba el tiempo lo que pasa es que vamos perdiendo vida poco a poco. Y bueno, obviamente, pues bueno, es peligroso, pero podemos acabar con él sin ningún tipo de problema, que es lo que yo hago siempre, ¿no? Porque ya os digo yo que no, aún me falta daño, y es algo que es relativamente complicado llegar a hacer. De hecho, estoy faileando bastante, pero de igual manera me lo voy a llegar a cargar. Y os voy a contar como anécdota, que espero que llegue a ocurrir, porque aún no me ha ocurrido, que después de estos combates tenemos una opción a que vaya a aparecer otro combate extra. En este caso hemos derrotado al rival, ha dropeado un chip épico, cosa que me alegra muchísimo, porque así lo podemos utilizar como ejemplo. En este caso me ha tocado un chip de Uraraka, cosa que bueno, que lo podremos aprovechar llegado el momento. Y como estaréis viendo por aquí, tenemos opción a que nos aparezca alguno más. Tenemos aquí la experiencia y no, por desgracia no ha aparecido ninguno más. Pero básicamente después de este combate tenemos opción a que aparezca otro enemigo, ¿no? Al derrotarlo, pues bueno, tendríamos otra capacidad de drop. Y si no tengo mal entendido, el siguiente enemigo que aparezca ya no tenemos tanta presión para acabar con él, porque en lugar de tener solo únicamente el minuto que hemos visto ahora, pues tendríamos, creo que son 10 minutos. Insisto, a mí aún no me ha pasado, esto me lo ha contado Curve, que sí que ha estado farmeando y que ha tenido bastante más suerte que yo. Y básicamente hemos conseguido un chip de 4 estrellas, cosa que se agradece bastante. Progreso en la barrita esta, que cuando lleguemos al final conseguiremos moneditas, las cuales ahora os explicaré para qué sirven. Y aparte también ítems para subir la experiencia de nuestros chips. Pero bueno, como os había mencionado, tenemos la opción de que nos caigan estas monedas. Y aparte, por X cantidad de veces que nos pasemos el evento, cada vez que nos lo pasemos es un 13% de progreso, pues vamos a tener estas moneditas. Estas moneditas nos sirven para comprar en la tienda de chips. Tenemos chips de 4 estrellas, chips de 5 estrellas y chips de 6 estrellas. Obviamente, a la larga, estaremos utilizando chips de 6 estrellas, sin, vamos, prácticamente seguro. Que estos son los chips que podemos utilizar en la memory, ¿no? Creo que son la memory. Sí, ¿verdad? Es que no me... Ya os digo, no me sé los nombres aún. Pero como estaréis viendo, pues bueno, hay distintos tipos de chips y vamos a tener que conseguir unos, comprar otros, etc. Y para poner el ejemplo, pues bueno, nos vamos a ir precisamente a Uraraka, que como estaréis viendo por aquí, pues precisamente me ha tocado el chip que ya tenía un poco molesto, sinceramente. Pero básicamente, como estaréis viendo por aquí, como os había mencionado, tenemos el Memory, tenemos el Expansion y tenemos el Core. Y como veréis, pues hay distintos chips en alguno de los casos. Vamos a poner el ejemplo este, que sería un chip base, un chip que no es restrictivo de un personaje, que sería el chip de Present Mike. En este caso, este chip nos iba a poner un tercer set que aumentaría el crítico en más 50, cosa que es bastante interesante. Pero básicamente en personajes, en los chips restrictivos, que son los que estamos viendo que son necesarios que se equipen a un personaje, este set de 3 va a hacer que tengamos mecánicas extra en nuestras habilidades. Y es que si nos vamos al set de Uraraka, veis que el daño de la W aumenta en un 5%, With a guaranteed crit also recovers... No sé qué significa esto. Pero básicamente, increase... Que aumenta el daño. El daño de la W aumenta en un 5%. Con un crítico garantizado y recupera 20 de vida. Bueno, pues es bastante interesante. Aparte de las propias estadísticas que nos está ofreciendo. Los chips de 10 estrellas... De 10 estrellas, madre mía. La madre que me parió. Los chips de 4 estrellas llegan a un nivel máximo de 10, los chips de 3 llegan a un nivel máximo de 7, y los chips a partir de ahí no sé decir a qué nivel sería el máximo, pero básicamente tendríamos que utilizar o otro tipo de chips, o también los materiales de entrenamiento de chips que vamos consiguiendo en las stages, y aparte obviamente algo de dinerito. Así que sin más gente, esto sería básicamente el tema de los chips. Como veréis, pues bueno, hay muchísimos ejemplos. De hecho, por ejemplo, como estáis viendo por aquí, tengo chips de Yao Yarozu, que en este caso pues tendrían un set totalmente en particular para Yao Yarozu. Si nos vamos a Froppy, creo que también tengo uno de 4 estrellas, para que lo podáis ver. Y bueno, es que, pues bueno, son cosas muy pero muy interesantes que aparte de bustear nuestras estadísticas, le darían una habilidad extra a nuestro personaje. Así que sin más, me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, espero que os sirva e insisto, tendréis mucho más contenido en los próximos días y también durante hoy. Sin embargo, ahora mismo estoy en directo, pásate por el enlace que tienes en la descripción. No olvides de pasarte, que hacemos muchas cosas en directo, practicamos juntos, aprendemos juntos y es algo que básicamente, pues bueno, en compañía, lo que es el farmeo se agradece muchísimo más. Así que nada más, muchas gracias por el apoyo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dale like si ha sido así, nos vemos en el próximo. Hasta luego.